Aquí estamos viendo los primeros años de nuestra huerta. Fueron años bien difíciles, no crecía casi nada, las plantitas no se desarrollaban, se morían y poco a poco fuimos descubriendo que primero la tierra no era adecuada para sembrar, segundo había mucha piedra y las raíces no llegaban a desarrollarse. Lo poquito que cosechábamos era prácticamente nada hasta que decidimos hacer esto. En semilleros comenzamos a fortalecer y a crecer raíces profundas y a sembrar en cajones con tierra ya preparada, adaptada para una buena siembra, ya no más en la tierra directa. Y aquí les dejamos el resultado. Empezamos con los cajones que hizo José. Están al lado, allá el primero es la lechuga que les mostré, después la coles, con la acelga al final, esta de la acelga que digo acá, con la de mostaza. En esta acabo de trasplantar hoy apio, coliflor y col. Estas son calabacitas tiernas de verano que le dicen aquí las amarillitas. Y luego empiezan los zucchinis, las calabacitas zucchinis, que son las verdes oscuras. Y ya para acá, entonces, todos esos que las ramitas grandes son pepinos. Son pepinos que no necesitan soportes. Y entre medio, no tenía dónde más hacerlo porque se nos cambió un plan por algo que pasó acá que no voy a explicar, pero bueno. Estas son otro tipo de col que se llama bok choy. Bok choy. Como crecen rapidito y son chicas, crecen bien. Y este pues es el mismo pepino. Ahí está el bok choy y bueno, esa no, esa se partió y no pudimos hacerla. En el cajón que sigue hay más cebollitas. Estas son cebollas rojas. Aquí está trasplantado de hoy. Remolacha de una clase. Entre medio hay coliflor y más coles, coliflor y coles. Y aquí está brotando apenas son las zanahorias, también separadas porque después voy a trasplantar de aquí y las voy a poner en el centro de cada línea. Y más cebollitas, estas son cebollitas amarillas. Cebollas regulares, las grandes, para cocinar. Y estas son cebollines. O algunos le dicen puerros. Ok, y el último cantero de este lado. Son dos tipos de espinaca. La mayoría, pues, es esa que ven allá. Y esta que se me había quedado del invierno y la trasplanté del otro lado. Solo una se logró, así que ahí está media que media. Pero está creciendo. Es bien diferente, es más arrugadita. Más duritas, ¿viste? Y estas son más suavecitas, más largas también. Dos tipos de espinaca. Estas son las habichuelas. Estas no necesitan soporte. Y estas son las nasturtiums otra vez. Esto es como una enredadera, unas flores rojas que salen. Brócoli, brócoli aquí. Y estas son otras dos tipos diferentes de remolacha que tengo que trasplantar en la semana tal vez. Y por último, otro tipo de son frijoles tiernos verdes, no sé cómo le dicen ustedes, habichuelas tiernas, que después le vamos a poner un soporte. Y al último están otro tipo de cebollín finitito, ese es finitito, bien finitito, se corta con una tijera. Se corta chiquitito con el cuchillo y se le echa entonces al alimento para sazonar. Y ya, entonces los que ven allá, ese cajón primero, dos y tres, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de tomates chiquititos, tipo cerezas, redonditos, tienen de peritas amarillos. Tienen los regulares como para sándwich y ya no me acuerdo el otro cuál es. Bueno, a ver cómo se nos da porque siempre no se nos da muy bien el tomate porque estamos fuera de temporada, pero creo que esta vez sí estamos bien. Muy bien,
Unos 2, 3 meses más tarde, aquí vemos los resultados. La tierra estaba bien alimentada, nos produjo buenas plantas, buena cosecha. Aquí tenemos en el segundo cajón las remolachas que les había mostrado que iba a trasplantar. Tenemos unas coles también ahí entre medio que no se distinguen muy bien en la foto. En este tercer cajón tenemos calabazas, tenemos los pepinos y hasta ahí llegó el fondo, el presupuesto para cajones. Al otro lado, los tomates, que sí se dieron bien, y entre medio de los tomatitos van a ver que hay cebollas. Y aquí ven una vista amplia de todo el huerto con 6 cajones. Más adelante hicimos el resto de los cajones y aquí vemos de otro ángulo y un poste de luz, porque a veces en la noche nos toca trabajar ya que llegamos tarde del trabajo, pero ha sido una bendición y hemos podido comer bien este año. Les dejo con algunas imágenes finales de nuestras cosechas del año. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También marca like y comparte el link con otros también. Hasta la próxima.